Todavía no puedo creer que hayamos escapado de los Ashwinders. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero eres la comidilla de la escuela desde que me salvaste aquel día. Me pregunto cómo lo sabe todo el mundo. Se lo dije a mi madre con la esperanza de que, si venía de mí, fuera más indulgente con lo que he estado haciendo. Es probable que se lo haya contado a otros profesores y... las noticias vuelan. Por desgracia, puede que haya sido incluso menos indulgente de lo que esperaba. Si supiera más de lo que has hecho, seguro que estaría orgullosa. Si supiera algo más de lo que he hecho, no volvería a perderme de vista. Lo siento. ¿La señora Singer ha hecho algo con las pruebas que le dimos? No. Harlow es tan fuerte como siempre. Alguien tiene que detenerlo. Ya sea nosotros o la señora Singer. Si alguien hubiera detenido a los monstruos como él en Matabelelandia, mi padre estaría vivo. ¿Qué le pasó exactamente a tu padre? Era un día precioso. Mi madre había ido a atender a un vecino que estaba enfermo. Así que mi padre y yo salimos a galopar por la sabana. ¿Galopando? Entiendo que tu padre también era animago, ¿no? Podía convertirse en la jirafa más majestuosa. Y me llevaba en su lomo y yo ponía mis brazos alrededor de su cuello. Estábamos de camino a casa, cuando sorprendimos a un grupo de bandidos que venían de nuestro pueblo. Uno de ellos me vio justo cuando se quitó un pañuelo de la cara. Gritó y luego apuntó con su rifle. No quería que lo identificaras. Exacto. Instantáneamente mi padre inclinó el cuello para protegerme y la munición le alcanzó. Al caer, mi padre volvió a su forma humana. Cuando los bandidos presenciaron aquello, dieron media vuelta y corrieron asustados. La magia los aterrorizó. Y entonces se murió. Y todo fue culpa mía. ¿Culpa tuya? ¿Y eso? Murió protegiéndome. Si yo hubiera sido capaz de protegerme a mí misma, él seguiría vivo hoy. Mi madre y yo tratamos de seguir sin él. Pero las cosas se volvieron demasiado difíciles allí. Unos años después vinimos a Escocia. ¿Crees que tu padre aprobaría todo lo que hemos estado haciendo? Vaya, qué buena pregunta. En teoría, sí. Aunque se preocuparía, como lo hace mi madre. Pero creo que él, más que nadie, entendería mi persistencia. Mi padre siempre estuvo dispuesto a luchar por el bien, por muy despiadado que fuera el enemigo. Y creo que le habría gustado saber que cuento con alguien como tú. ¿Qué opina tu madre de todo este asunto? Bueno, como has visto, se preocupa mucho. Es una vidente magnífica. Pero creo que hasta el día de hoy le duele no haber visto venir la muerte de mi padre. Lo echa de menos igual que yo. Así que creo que, en cierto modo, entiende mi necesidad de buscar justicia, aunque solo sea un poco. Pero eso no significa que le guste. ¿Crees que acabar con los Ashwinders vengará la muerte de tu padre? No. La venganza no es lo que me impulsa. Mi padre no querría eso. Mi madre y él me educaron para creer que es un privilegio luchar por los que no pueden hacerlo. Sé que conlleva riesgos, pero creo que vale la pena. Me alegro de que tú también lo pienses. Lo siento, Nati. No puedo ni imaginar por lo que has pasado. Tu padre parece excepcional. Lo era. Realmente extraordinario. Y gracias por tus amables palabras. Todos tenemos nuestras preocupaciones. Mi padre tenía un dicho al respecto. Sí, lo recuerdo. La lluvia nos moja a todos por igual. Exacto. Pronto tú y yo acabaremos con los Ashwinders, empezando por Harlow. Y una vez lo borremos del mapa, pondremos nuestra atención en Rookwood. Estamos avanzando y lo conseguiremos. Gracias de nuevo por salvarme. Mereces todo el reconocimiento que has recibido. Discúlpeme, señor, pero en cuanto a las estatuas de demigais que he visto... ¿Quién eres? ¿Por qué lo preguntas? Le están causando una angustia terrible al señor Moon. ¡Ja! Bien, esa era la idea. ¿Así que usted las creó? Yo... sí, las hice yo. Fue un ardid para darle a ese patán de Moon una muestra del dolor que me causó hace años.
tú eres quien las ha estado robando. Así es. Por petición del señor Moon, he recibido su lechuza con su papel para cartas. Ya. Me cuadra que Moon reclute estudiantes. Demasiado cobarde para hacerlo él mismo, no ha cambiado nada. Incluso cuando íbamos a la escuela era un matón cobarde. Me puso un apodo horrible que no repetiré. Estaba feliz cuando dejó la escuela y parecía que se había ido para siempre. Luego empecé a verlo por Hogsmeade. Fue demasiado. Aunque me satisface que su destino haya sido convertirse en un humilde celador. El señor Moon hace mucho por la escuela y me ha enseñado mucho. Le aterrorizan esas estatuas. Ya. Deberías haberle visto la cara al aparecer ese Bogart. Fue graciosísimo. Fue entonces cuando supe qué debía hacer. Lo único que quería era no volver a encontrarme con él. Así que puse un Bogart en su camino para descubrir su mayor miedo. Luego creé las estatuas de Demiguise para ponerlo en su lugar, por así decirlo. Las lunas son una referencia a su nombre. Funcionaron de perlas hasta que empezaste a retirarlas. Parece que el señor Moon se merecía lo que le pasó. Pero quizá es hora de que los dos superen el pasado. Ay, no te falta razón. Si lo han aterrorizado, como dices, puede que haya aprendido la lección. Señor Moon, ya sé quién es el responsable de las estatuas de Demiguise. Era Pierce Pemberton, un antiguo compañero suyo de la escuela al que usted acosaba. ¡Oh! ¡Debí haberlo imaginado! ¡Coletitas, Pierce! No creo que le guste que lo llamen así. ¡Por supuesto que sí! ¡Menuda melena llevaba! ¡Siempre nos reíamos de él! ¡Yo más que nadie! ¡Qué hombre tan ingenioso! No tenía ni idea de que fuera tan retorcido. Tengo que felicitarlo. Las estatuas que quedan parecen menos aterradoras, ahora que sé que las puso el viejo Coletitas. Sigue recogiendo si quieres. En cuanto a mí, voy a hacer una visita a mi viejo amigo. Nati, ¿va todo bien? Hay veces que la ausencia de mi padre parece echarse atrás en mi cabeza y siento paz durante un día o dos, pero esta no es una de esas veces. Lo echo de menos y correr con él. Echo de menos Matabelelandia. Debería estar aún aquí. Y es culpa mía que no sea así. Lo siento, Nati. Ojalá pudiera hacer algo para ayudar. Ya has hecho mucho. De hecho, gran parte de mis días buenos lo son gracias a ti. Aunque los días malos... Creo que no sentiría tanta impotencia si pudiera poner fin de verdad a Harlow y al resto de los miserables de Rookwood. Cada día que permanecen libres hacen más daño. Y es gente como Archie Bickle la que sufre las consecuencias. Estoy de acuerdo, Nati. Los atraparemos. No sé de nadie tan comprometido con una causa. Gracias. Creo que acabaremos con ellos. Empezando por Harlow. Gracias por la charla. Ha sido muy útil. ¿Vas a nadar? Cielos, no. Aunque empiezo a pensar que debería aprender a nadar. No puedo hacer de intermediaria para la gente del agua si no sé nadar. ¿Intermediario de la gente del agua? Bueno, técnicamente no. Al menos aún no. El puesto no existe en estos momentos, pero tengo un plan para que eso cambie. Por cierto, soy Nerida. Nerida Roberts. No nos han presentado, pero luchamos en el Club de las Varitas Cruzadas. Sí, claro. Me alegro de verte de nuevo. Igualmente.
Te interesa bastante la gente del agua. Sí. Los magos no los entienden y se los ignora tanto como a los duendes o a los centauros. Creo que si los duendes y los centauros tienen oficinas de enlace en el ministerio, la gente del agua no debería ser menos. Es impresionante. Tender puentes con la gente del agua es una idea genial. ¿En serio? Oh, gracias. Aunque, bueno, todavía no he hecho nada. Les hice un regalo hace unas semanas y ellos iban a dejarme uno a mí en una de sus cuevas. Reciprocidad y una invitación. He intentado explicarles que no sé nadar, pero me temo que esa parte se perdió en la traducción. El sirenio es muy difícil. ¿Por qué te interesa tanto la gente del agua? No sé ni cómo explicarte lo fascinantes que son. Corre el rumor de que hasta en el mundo Muggle se cuentan historias sobre ellos. Las sirenas, la gente del agua más antigua, provienen de Grecia. En Escocia tienen a los Selkies y en Irlanda a los Merrows. Podría hablar de ellos sin parar. De sus gloriosas comunidades subacuáticas, de la domesticación de la vida marina, de su arte y de su música. Es increíble lo poco que se sabe de ellos. ¿Qué crees que hace un intermediario de la gente del agua? Pues muchas cosas. Quiero saber todo lo que pueda sobre ellos. En cuanto sea una nadadora experta, mejoraré mi sirenio, por supuesto. Y compartiría con ellos cualquier cosa que quisieran saber sobre los magos. Espero que gracias al entendimiento mutuo ambas sociedades pudieran evolucionar. ¿En qué han fallado los magos al tratar con la gente del agua? Bueno, siempre hemos mirado a la gente del agua por encima del hombro, a pesar de lo mucho que se parecen nuestras culturas. No puedo culparlos por rechazar la condición de ser que les imponía el ministerio hace años. ¿Cómo íbamos nosotros a clasificar tal belleza e inteligencia? Pues yo sé nadar, puedo ayudarte si quieres. ¿De verdad harías eso? ¡Ay, gracias! ¡Gracias, gracias! Lo último que querría es que pensasen que he rechazado su regalo. La diplomacia es una danza delicada. Entonces, si no me equivoco, creo que podrías llegar buceando a su cueva desde allí. ¡Me muero de ganas de saber lo que descubres! Algún día lo veré por mí misma. Estoy segura. Mira qué sitio. ¿La gente del agua habrá dejado de verdad un objeto a Nérida? ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Luna! Vale. Ahora tienes que venirte conmigo. Ahora a por las demás. Lumos. ¿Qué tenemos por aquí? Nérida se pondrá muy contenta. Tu regalo de la gente del agua estaba justo donde dijeron. ¡Oh, qué magnífica noticia!
Me preocupaba que consideraran un desprecio haberlo dejado ahí tanto tiempo. Nuestra relación con ellos ya es bastante débil. Me alegro de haber ayudado a crear una relación diplomática sana. ¡Por las barbas de Merlín! ¡Qué maravilla! Voy a enseñárselo a todo el mundo, también al ministerio. ¿Lo entrego en mano o lo envío por lechuza? ¡Muchas gracias de nuevo! Puede que hayas ayudado a mejorar las relaciones entre magos y gente del agua de las próximas décadas. ¡Qué ganas de estudiarlo! Hola, ¿estás aquí por la pista de convocación? Correcto. Aún así, no esperes tener tanta suerte como en varitas cruzadas. Dicho lo cual, ¿te hace perder? Digo, ¿echar una partida? Por supuesto, Charlotte. En ese caso, que gane el mejor. Como había planeado. ¡Acción! Buena técnica. Con un Billywig. Nunca superaré eso. ¡Accio! Como había planeado. ¡Accio! Buena técnica. En fin, no se te da mal. Me enorgullece reconocer la derrota. ¿Dónde aprendiste a jugar así? Sigo mi intuición, mis habilidades naturales y eso. ¿Mi estrategia tal cual? Aunque me temo que ya no da para más. Bueno, ya solo te queda un oponente y hasta ahí puedo leer. Solo te diré que si es el mejor, será por algo. Buenas noticias. No hay ningún seguidor de Ranrok contra el que luchar. Sin embargo, la mala noticia es que será porque ya no necesitan rastrear a los guardianes para obtener información. ¡Rebelión! A este sitio le vendría bien una poda. Echemos un vistazo. ¡Incendio! Eso es... Sí que lo es. Creo que sé lo que hay que hacer. ¿Reconoce la cabeza esculpida allí? Parece un Graforn. Y las huellas grabadas en el suelo me llevaron a creer que un Graforn abrirá de algún modo el camino. A eso se refería el profesor Rackham cuando dijo que tenía que aprender a interactuar con los animales. Eso parece. Sé que cerca de aquí mora el último de una larga dinastía de Graforns. Lo llaman el Señor de la Costa. Sospecho que deberá traerlo aquí. Lo que suceda después, no sabría decirlo. ¿Alguna vez ha sometido a un Graforn, profesor? Pues sí, hace años, en Stonehenge, nada menos. El ministerio aún me debe una por aquel favor. Puede ser difícil, por supuesto, porque son enormes, pero no es imposible. En mi experiencia, muchos de sus hechizos no tendrán ningún efecto real. Tiene que agotarlo. ¿Alguna vez ha sometido a un Graforn, profesor? Pues sí, puede... Si eso es lo que hay que hacer, lo haré. Excelente.
Conozco bien esta zona. Cuando vea los restos de una gran criatura marina, estará en el lugar indicado. Pero el profesor Rackham dejó claro que deberá enfrentarse por su cuenta a cualquier animal que sea parte de esta prueba. Entonces, le deseo buena suerte y aguardaré su regreso en la Cámara de los Mapas. Este debe de ser el lugar. ¡Rebelio! Muy bien, señor de la costa. Muéstrate. Ayúdame, amigo. Veamos si al señor de la costa le gusta que se invadan sus inmediaciones. Tengo ese hombre. ¡Pero qué pobre! ¡Reducto! ¡Prosigo! Se suponía que tú eras alguna clase. Por poco me das, pero no. ¡Te pillé! ¿Eso es todo lo que os enseñan en la escuela? ¡Pagarás por eso! Tal vez deberías rendirte. No hace falta correr ahora.
Los animales de por aquí ya pueden dormir tranquilos. Falta algo más para detener al señor de la costa. Debería investigarlo. Vamos a cruzar ese puente, os guste o no. ¡Mataste a nuestra rayona! ¡Era una gran furtiva! ¡Expulso! De acelerar un poco. Despacio, eso. Muy bien. Y nadie para compartir la victoria. No hace falta correr ahora. Es posible que el profesor Rackham acertase al tener fe en ti. Yo todavía tengo mis dudas. Como verás, Isidora no era lo que parecía. Solo espero que tú sí lo seas. En mis recuerdos encontrarás la respuesta a tus preguntas sobre el poder que tendrás que proteger. Gracias, profesor Bakar. Le veré de vuelta en la cámara de los mapas. ¿Hola? ¿Isidora? ¿Isidora? Señor Morganac, yo...
señor Morganac. San, me alegra verte aquí. Isidora no estaba en casa. Lo sé. Aunque su padre... Oh, Percival. ¿Qué ocurre? No solo le han despojado de su dolor, sino también de toda emoción. Todo está mucho peor de lo que pensaba. Niamh tenía razón. Isidora no se detuvo. Acabo de enterarme de que ha estado usando esa magia en los alumnos. Hay que reunir a los demás. Necesito que vuelvas a tu sala común. ¿Entendido? ¿Pero qué ha hecho? Respire hondo. ¿Alumnos, Isidora? Todos sienten dolor. ¿Y por qué? Por vuestra arrogancia. Por esa obsesión con los secretos. Nadie volverá a sufrir. Nunca más. Ni mi padre. Ni mis alumnos. Nadie. Isidora, baja tu varita. Profesor, usted me enseñó a usar mi poder. No, a desperdiciarlo. Yo no te he enseñado esto. ¡Expelliarmus! Está viva. Las cavernas que hay bajo Hogwarts, donde luchó contra Isidora. ¿Es esa la ubicación del último almacén? Así es. No podíamos destruir las hebras de emoción que Isidora había robado a tantos, así que hicimos lo que pudimos para mantenerlas a salvo. Y comprendimos que, hasta poder destruirlas, la magia usada para crearlas era un peligro para los magos. Por eso nos convertimos en guardianes de un insondable secreto. Sabíamos que un día alguien capaz de ver vestigios de magia antigua podría quedar seducido por su poder. Creamos las pruebas para guiar a esa persona hasta nosotros, para que demostrase ser digna del conocimiento que hemos mantenido oculto y la responsabilidad que conlleva. ¿No he probado mi valía ya, profesor?
Tengo que llegar a ese almacén antes que Ranrok. Así es, y lo hará. Pero el almacén está protegido con magia antigua muy poderosa. Para entrar, debe crear una varita especial con los 4 artefactos que encontró sobre los pensaderos. El almacén está a salvo de Ranrok por ahora. Si, como sospecha, es capaz de usar el poder del otro almacén, me temo que podrá traspasar nuestras defensas. Entonces tengo que irme a crear esa varita. Quizás me ayude el señor Ollivander. ¿Otro Ollivander? No me sorprende. Como sin duda le dirá, esta varita puede usarse con un único propósito. Vuelva con la varita y abriremos el camino. Enviaré una lechuza a Ollivander. Mientras usted lo visita, hablaré con la profesora Weasley. ¿Profesora Weasley? Sí. Tal vez haya cometido un error de juicio al no informarle antes de las intenciones de Ranrok. Espero que no sea demasiado tarde. Si de verdad Ranrok está pensando en excavar bajo Hogwarts, necesitaremos toda la ayuda posible. Muy bien, profesor. Nos vemos pronto.